El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que un dato revelador del abandono al sector salud es que solo hay 270.600 médicos generales en el país, cuando debería haber 393.600, de acuerdo con la norma internacional. Nos faltan 123.000 médicos, expresó el mandatario federal al encabezar un diálogo con la comunidad del Hospital Rural de Villamar. Donde enfatizó que mientras él sea presidente no habrá incrementos a los precios de las gasolinas, no ha habido y no habrá gasolinazos. Tras señalar que se atenderá el problema de la salud, que es más grave que el de la educación, López Obrador explicó el porqué del faltante de médicos, porque no aceptaban a estudiantes de medicina en las universidades, por eso el rezago. Señaló que por ello se crea el Instituto de la Salud para el Bienestar y se harán convenios con las universidades para impulsar la formación de más médicos generales y especialistas.